Ahora una muy cortita. Después de la enseñanza obligatoria, tienes bachillerato o formación profesional. ¿El bachillerato no es una formación profesional? Hay formación profesional y formación no profesional, que se llamaría el bachillerato. ¿Por qué no se llama todo formación profesional? ¿En bachillerato no te forman para ninguna profesión? ¿O es para que las familias distingan en qué grupo social educativo tiene que acabar su carrera formativa como menor sus hijos? Seguimos reflexionando.